La matrícula cero ya es una realidad para nuestras instituciones públicas y afortunadamente ya es una política. Gracias a los recursos del Fondo Solidario para la Educación Superior, al programa de Generación E y a recursos propios de nuestra institución, hemos logrado beneficiar a más de 900 estudiantes en nuestro departamento. Esto ha sido un logro fundamental para nuestra institución porque hemos podido aumentar nuestra cobertura en un más de 300%. Pero no nos quedamos allí. Sabemos que ahora el reto es la permanencia y la graduación de ellos. Por eso, desde el área de bienestar, tenemos todo un grupo interdisciplinario para hacer actividades deportivas, de bienestar, para fomentar el uso del internet, la conectividad. Entregamos auxilios, entregamos computadores en préstamo para garantizar que estos estudiantes no solo permanezcan, sino que puedan culminar exitosamente su proceso de formación. Ha sido un reto que ellos vuelvan a la presencialidad, pero lo logramos. Logramos a través de diversificar nuestra jornada, tener jornadas en la mañana, en la tarde, en la noche, el apoyo de las tecnologías de la información ha sido también fundamental para poder regresar a la presencialidad.